Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Sinopsis. Hoy les traigo la sinopsis del capítulo número 16 de la quinta temporada de Arrow titulado Checkmate, el capítulo número 15 de la segunda temporada de Legends of Tomorrow titulado Fellowship of the Spear, el capítulo número 15 de la segunda temporada de Supergirl titulado Exodus y el capítulo número 15 de la tercera temporada de The Flash titulado La Furia de Savitar. El regreso de Savitar, ¿o no? Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, hacía bastante tiempo que no les subía un video de sinopsis y esto es porque me falta tiempo, ya lo saben. Así que bueno, hoy volvemos a full. Vamos con la sinopsis del 15º capítulo de la segunda temporada de Supergirl que, como ya les dije antes, se titula Exodus. Snapper Carr entrevista a Supergirl. Mientras Alex busca a Jeremiah y Kara investiga una serie de secuestros de extraterrestres, las hermanas se dan cuenta de que deben romper las reglas para frustrar un nuevo plan de Cadmus. Con la intención de conseguir que Snapper Carr publique una historia que ayudaría a detener a Cadmus, Kara acepta preparar una entrevista entre Snapper y Supergirl. Michael Alowitz ha dirigido el episodio escrito por Paula Shaw y Eric Carrasco. Bueno, quiero decirles que cuando estoy grabando este video, todavía no vi el 14º capítulo y esta es la sinopsis del 15º, así que no sé si estará conectado de alguna forma, pero bueno, tiene pinta por el tema de Jeremiah. Sé que en el capítulo número 14 vuelve, pero creo que me acabo de spoilear que esto que dice acá de que Alex busca a Jeremiah, en fin, no sé, ya lo descubriré en el 14º capítulo, pero me parece interesante lo de la entrevista de Snapper Carl y Supergirl. Snapper Carl es un personaje como muy bravo, ¿no? Está bien que un jefe sea así de bravo, está bueno porque si no, los empleados no hacen caso, loco. Tiene razón, Snapper Carl yo lo apoyo. Al principio no me gustaba mucho, pero como que después me fue gustando un poco más su personaje. Esperemos que pronto vuelva Cat Grant. Yo ya les había dicho esto, que es posible que vuelva Calista Frockhart a la serie. Creo que se llama así la actriz. Calista puede volver a la serie de Supergirl esta temporada. Así que bueno, esperemos que vuelva pronto y le ponga unos puntos a Snapper Carl. Aunque ya lo dije, a mí me gusta Snapper. Es un buen personaje. En fin, quiero ver esta entrevista de Snapper y Supergirl. Va a estar muy entretenida. Sigamos con la sinopsis del 15º capítulo de la segunda temporada de Legends of Tomorrow, que dice lo siguiente. Es la guerra. Las leyendas deben trazar un plan para recuperar el último de los fragmentos de la Lanza del Destino de la Legión del Mal. Se encuentran a sí mismos en Francia en el punto álgido de la Primera Guerra Mundial, enfrentados con el conocimiento de que deben destruir el objeto mítico. Allí consiguen la ayuda de un soldado llamado John Ronald y descubren que la lanza los está llevando hasta el corazón de la guerra. Mientras tanto, el equipo debe resistir la tentación de la lanza y el regreso de un excompañero de equipo. ¿Captain Cole? Victor Garber, Brandon Routh, Arthur Darville, Katie Lotz, Dominic Purcell, Franz Drame, Nick Sano y Maisie Richardson Sellers también aparecen. Ben Bray ha dirigido el episodio escrito por Keto Shimizu y Matthew Mala. Esperemos que en este capítulo vuelva Captain Cold porque ya nos están avanzando su regreso hace bastante tiempo y tengo muchas ganas de que vuelva porque fue mi personaje favorito de la primera temporada. Es un genio. La verdad que Wentworth Miller es un gran actor. Desde Prison Break es mi actor favorito y ya no veo la hora por su regreso en la segunda temporada de Legends of Tomorrow. Sigamos con la sinopsis del 15º capítulo de la tercera temporada de Flash titulado La Furia de Savitar o La Ira de Savitar, como ustedes quieran decirle. Savitar visita a Wally. Mientras está entrenando con Barry, Wally empieza a tener visiones de Savitar, algo que esconde del equipo. Un peligroso secreto amenaza la felicidad de Barry e Iris. Alexandra LaRoche, o LaRoche, no sé cómo se pronuncia, ha dirigido el episodio escrito por Andrew Kreisberg y Andrew Wilder. Bueno, tenemos de regreso a Savitar. Sí, al parecer en el tráiler se puede notar que es como una ilusión de Wally, pero yo pienso que en este capítulo lo vamos a ver a Savitar, ya en su forma real, ¿no? Vamos a verlo bien, o sea, no, ya se va a escapar de la Speed Force, estoy bastante seguro. Al principio Wally va a tener visiones, pero Savitar va a volver en este capítulo, va a volver, se los puedo asegurar. Lo que me resulta bastante interesante de esta sinopsis es que dice un peligroso secreto amenaza la felicidad de Barry y Iris. No sé qué será esto, qué peligroso secreto puede ser. Bueno, lo descubriremos en el próximo capítulo, pero ¿será que Iris está guardando un secreto o Barry está guardando un secreto que todavía no nos enteramos? Ya quisiera saberlo. No sé, loco, ¿qué puede ser? ¿Qué secreto puede ser? Supongo que estará conectado con el futuro, esperemos que sí. En fin,
Sigamos con la sinopsis del 16º capítulo de la 5ª temporada de Arrow, que como ya les dije antes, se titula Checkmate. Oliver busca la verdad. Oliver se acerca a la verdad sobre Prometheus. Mientras tanto, Helix rechaza continuar ayudando a Felicity hasta que ella les haga un favor. Ken Shane ha dirigido el episodio escrito por Beth y Sarah. Bueno, este capítulo pinta bastante bien. Por cierto, Helix es la chica esta que conoció Felicity, que es su gran admiradora, que también hackea cosas. Y bueno, al parecer Felicity necesita ayuda, pero ella la rechaza. Helix la rechaza. En fin, voy a dejarlo por acá. Muchas gracias a todos por ver este video, gente. Si les gustaron las sinopsis, pueden decírmelo en los comentarios y pueden dejar su like. Vamos a ver si podemos llegar a unos 200. La verdad que lo apreciaría mucho. Suscríbanse al canal si todavía no lo están. Compartan el video con sus amigos. Síganme en Twitter. Recuerden activar la campanita al lado del botón de suscribirse. Así no se pierden ningún video del canal. Muchas gracias a todos por ver. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau!